A ver, este es eje de carrera. ¿Vamos medio duro? ¿Os parece bien? Vamos medio duro, chicos. Hola, ¿qué tal estáis, amigos fotoracers? Bienvenidos al Gran Premio de Hispania, Bakú. No he podido entrenar, chicos, no he podido entrenar, así que estamos un poco F. Estamos sin entrenar. Salimos cuartos. Expectativa top 5, tranquilidad. Vamos con medio. La mayor parte de la gente ha cogido medio, ¿eh? Eso es bueno. Estamos igual que el resto. No hay amenaza de lluvia por el No tren. llueve. Tenemos buenas Y bueno, el condiciones. objetivo, máximo podio. Un cuarto estaría bien, un quinto estaría bien, me sirve. Perfecto. Si tienes un buen arranque en la salida. Conservador primera curva. Sí, hay que ser conservador. Si no, aquí la podemos liar mucho. Chicos, No empieza la pierdas carrera, aquí. vamos al lío, ¿eh? La secuencia de Sorte, arranque pilotes. comenzará en cuanto la Nos vemos pared en la meta. se Ojalá podio, ¿eh? Ojalá podio, chicos. Ojalá hagamos un podio. Vale, Rüdiger, lo tendré en cuenta. Peligroso con Polanski, ¿eh? Era muy fuerte Polanski. Bandera amarilla. Gracias, Ruige, por el Prime. Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo un poquito. Vale. Chupito va con problemas. Yo creo que a Chupito lo puedo adelantar. Escucha fatal el juego, disculpad, ¿eh? Tranquilos que mejoraré el audio en siguientes veces. Espero que mejore un poquito. Vale. No quiero usar mucho ERS. Ahora mismo Navarrator y Johnny están a otro nivel. Así que por ahora Chupito es el rival. Mirad el desgaste cómo va, ¿eh? Desgaste bastante duro. Y Polanski se engancha. Cuidado, ¿eh? Vale, Navarrator 2,7 ya, ¿eh? Se marcha un poquito Navarrator. Tres segundos ya. Yo aquí estoy cómodo. Estoy cómodo. Pero ahora no adelanto hasta que no tenga DRS. Lo tengo, sí, para DRS lo tengo, pero todavía no. Bandera amarilla, ¿eh? Voy a ver si esticar, chicos. Vuelta rápida de Johnny, 45. DRS permitido. Qué mal he frenado, tío.
Pierdo la referencia un poquito con... Compañero en boxes. Problemas para Courtois, ¿eh? Se le ha asustado un poquito al Chupito. Ahí. Realmente no iba a adelantarlo tan pronto. Está haciendo un tapón, ¿eh? Realmente creo que puedo pasarle ya. Debería pasarle ahora. Debo pasarle ahora, chicos. En la siguiente recta le pasamos. Joder, con el rebufo, loco. Se ha notado mucho ahí el aire sucio. Creo, yo diría que sí. Me va a cubrir, con el ERS. Me está cubriendo. No pasa nada, que me cubra. Andrea María, vale, septicar. Septicar seguro. No, pues no ha salido, ¿eh? Qué raro. Uf, voy muy bloqueando, tío. Un poquito colado, ¿eh? Aquí vamos por él. Esta curva la hace muy bien. De María otra vez. Se me escapa, loco. Problemas ahora, Tiene DRS él ahora. Esto es una putada, realmente. ¿Qué hago? ¿Cubro o no? ¿Qué hago, chicos? ¿Le meto? Un poquito de ERS, ¿no? No me adelanta, Voy a hacerlo bien ahora, que si me escapa un poquito de Chupito, lo tenemos, Casi me piño, loco. Casi me mato. Qué mal. Agua adelante. ¡No! ¿Qué hace el coche, loco? ¿Qué me ha hecho, tío? El trompo de mierda este. Joder, tío. El puto neumático trasero, Qué complicado ahora. Primer trompo, tío. ¿Qué hago? No he roto nada, pero de milagro. Ah, qué pena, tío. Bajo el reparto de frenada. ¿Queréis que cambie algo? Es que me hace cosas raras, tío.
pongo a 55, ¿vale? El diferencial. Va a salir safety. Sí, debería salir un safety, sí. Se me ha escapado 8 segundos, chupito, tío. Ahora es complicadísimo, ¿eh? Todo por arriesgar un poquito más de la cuenta. Pero el coche va todavía muy pesado. Mirad los litros cómo va, ¿eh? 29 también de desgaste. Mirad detrás cómo está el desgaste. Muchísimo desgaste. Pues freno muy tarde, muy mal. Fatal, bandera amarilla. Vale, despejado. A ver si puedo adelantar a Polanski al menos. Antes de la parada en boxes. Puedo tener más ritmo, pero es que tengo miedo ahora, tío. Voy con miedo. Voy con miedo porque no agarra el coche. Cuidado, cuidado. Trompo delante. ¿Quién ha sido? No sé quién ha sido, Uno de los primeros tiene que ser. Pues... Chupito no ha sido, tampoco ha sido Polanski. Ha sido un doblado, ¿no? No, si estoy disfrutando, tío. Lo único que... ostras. Tengo más ritmo del que estoy mostrando, realmente. El ansia es lo que tiene. Vale, es... un doblado, tío. Es un doblado. Esticar, falla afuera, Falla, se retira. Esticar. Vale, chicos, tenemos esticar. Ahora es importante. Hay que entrar, sí o sí. Hay que entrar. Vale, entraremos ahora, ¿vale? Vale, box, ponemos duros. Y saldremos séptimos en teoría. Muchas gracias, Adrián. Grande. Mar no dice de entrar. De acuerdo. Adrián 24 es mucho delta ahora, desde hace 14 meses. Me voy a poner duro, Ponemos duro. Duro hasta el final, en teoría. Debería llegar. Debería llegar. Pero no me fío, Tampoco creáis que está todo tan claro. Al menos las distancias se van a reducir y podremos empezar un poquito de nuevo la carrera. Es una carrera complicada, ya os digo. Donde lo importante es no romper alerón cuando vayamos fuera de estrategia, ¿no? Digamos. Es mejor poner medio, porque ahora mismo con este safety car, si hubiéramos salido con el duro, mal. Mal, 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 mal. Vale, entro al final de la vuelta. Van a entrar todos, también os digo, Van a entrar todos, seguro. El que no entre ahora, bueno, no ser que hayan entrado en boxes por algún error anteriormente. De peli, no frenes tanto, chiquillo. Vamos. Vamos, chicos, vamos, 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 vamos. Se puede, se puede. ¿Cómo que medios? Hombre, no, medios no. Nacho, medios no. Medios es tontería, porque realmente si ponemos medios tenemos que entrar otra vez a boxes y ahora en teoría no deberíamos entrar más. Acelera. En teoría. Hay que calentar las ruedas. En teoría, ya os digo. Polanski ha puesto medios. Ojo Polanski, Va a liar, ¿Os acordáis de Baku 2021 fue? Cuando Hamilton se fue recto. Creo que sí, ¿no? Pues alguien se va a ir recto y espero no ser yo. Vamos a la relanzada, chicos, se viene. Continuamos la carrera, 10 vueltas, quedan 16. Vamos con neumático medio, perdón, duro, hasta el final. Vale,
Vale, a Johnny no voy a adelantarle por ahora, no os preocupéis. Mikel Arcón se ha quedado muy atrás, eso es bueno. Voy a frenar bien, que es lo importante. Bandera verde. ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¡No se fuera, loco! Vaya jugarreta, tío. Vaya jugarreta. Estamos segundos. Navarrator 3,7, cuidado. Tiene un ritmazo hoy brutal, Navarrator. Un poquito de Johnny, pero me va a recortar ahora, ¿eh? Me va a recortar, no os preocupéis. Johnny tiene aquí más ritmo que yo. Bastante más. ¿Veis cómo me ha recortado ahí? 3 décimas en una curva. El tío va muy rápido. Otra bandera amarilla. De feliz fuera. Vale. Safety car, Vale, ¿qué hacemos? Safety car, chicos, ¿qué hacemos? A ver, 11%. ¿Se puede terminar con un medio? No. O sí. Entra a boxes, yo creo. Yo creo que podemos entrar a boxes y meter un medio hasta el final, ¿no? ¿Medios al final? ¿Lo veis? Yo lo veo, ¿eh? Medios al final y vamos más rápido. ¿Cómo lo veis? De acuerdo, te recibimos en esta vuelta. ¿Medio? Vamos con medio, chicos. Entendido, paramos en esta vuelta. No hay que entrar. No hay que entrar. Estaba intentando trolear un poquito, pero no ha caído Johnny, ¿vale? No hay que entrar, chicos, ¿por qué? Porque neumático duro está bien. Ellos no entran. Saldríamos muy atrás, nadie entra. Si hubiera entrado Navarrator me lo pienso, pero no. Era solo un poquito de troleo, ¿vale? Soy un poquito troll, acordaros. Además, intento siempre. Porque yo sé que Johnny me escucha, ¿vale? Entonces, a ver, que Johnny es de la familia, ¿vale? Pero prefiero engañarle un poquito, ¿sabes? Ya me entendéis. A ver, que igual no era mala estrategia, ¿eh? Pero bueno, nunca se sabe. La risa malvada. Los que me conocéis, sabéis cuándo digo mentiras y cuándo no. Pero bueno, lo he dicho bastante convencido, ¿eh? Por la victoria. Rubén, qué va. Navarrator tiene mucho ritmo, tío. No puedo ir con Navarrator. Y Johnny me va a pillar, seguramente. Entonces, bueno,
Estamos segundos, muy bien posicionados. Qué risa el toque entre Chupito y... y este, y Polanski, ¿eh? ¿Habéis visto cómo se han tocado? Ha sido bastante realista, ¿eh? Churra fuera y a por champagne. Qué va, qué va, qué va. Ha sido un toque interesante. A ver, presionar a Navarrator, Johnny. Vamos a presionar a Navarrator, también te lo digo. Intentemos que no gane Navarrator, al menos. Navarrator es el segundo del mundial ahora mismo. Solo, a ver, Johnny yo creo que está por delante de Navarrator en cuanto a ritmo. En cuanto entrene un poquito irá adelante. Pero sí que es verdad que por ahora Navarrator está un poquito delante en puntos. Pero bueno, yo creo que a final de temporada Johnny será el rival. Aunque Navarrator estará cerca también. Pero no sé por qué me da la sensación de que Johnny tiene más ritmo. Aunque tiene más mala suerte este año. Así que bueno. No se va el safety car todavía, falta una vuelta. Neumático bueno. 13%. Se va a ir en la siguiente, ¿eh? Exacto, exacto, exacto. No tengo ritmo, Jorge. No tengo ritmo para como ir cada vuelta y dándole fuerte y tal. Tengo ritmo pues para estar tercero o cuarto ahora mismo. A ver, con la posición que tenemos deberíamos quedar en podio. Deberíamos. Pero no me fío, vale, no me fío. No me fío porque Johnny, aunque me adelante Johnny, Chupito aún puede venir, ¿eh? Chupito viene rápido hoy. Yo creo que habrá otro safety car y acabarás con Blando. Tiene toda la pinta, ¿eh? También es verdad que tiene toda la pinta. Lo que no sé cómo va Thibaut Courtois, ¿eh? Thibaut Courtois, nuestro compañero, está como el 12-13 o algo así. Voy a calentar ya, ¿eh? Vamos a ver cómo está el tema de temperaturas. 76 grados, madre mía. Grados. 79. Va, 80, quiero 80. Hasta que no tenga 80 no me voy tranquilo. Ahora subirá 80. No sube, ¿eh? Ahora sí, vale. 80 grados. Vamos ya, se viene. Vale, se va a explicar. Vale, prepárate para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Ah, chicos, se viene relanzada. Vuelta 14. Segundo safety car. Y tan mal. Vale, despejado. Venga, María, otra vez. Cuidado, ¿eh?
puede aguantar así, ¿eh? Ahí casi me estampo, ¿eh? Ay, qué mal, ¿eh? Perdí un poquito de feeling ahí. ¡Hostia, el coche! Lo que me ha hecho, loco. Casi me estrello, ¿eh? Casi me estrello ahí, loco. Joder. Joder. He sufrido, ¿eh? Me ha hecho un bandazo el coche muy raro. 8 décimas, cuidado ahora. El coche que viene por detrás pierde unas 3 décimas por vuelta. Segundo. Voy a perder el DRS, tío. Tengo que hacerlo todo en esta vuelta ahora. Es muy importante esta vuelta ahora. Ya se permite el uso del DRS, repito. DRS operativo. Casi me salgo. Qué mal, tío, qué mal. Voy a adelantar Johnny ahora. Creo que lo más inteligente es que pase Johnny, ¿eh? Además. Que pase, que pase, que pase. Tiene que pasarme, tío. No estoy ahora con ritmo y no tengo DERS. Tiene que pasarme Johnny ahora. Para que coja Navarrator, tío. No voy a tirar ERS ahora, ¿eh? Pasa, 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 pasa. No tiro ERS. Necesitamos ir dándonos DRS para llegar. Tony, no te voy a atacar, ¿vale? No te ataco. Respecto a tu compañero de equipo es 11,9 segundos. Necesitamos cogerle 2,8. La amarilla detrás.
CRS importantísimo ahora. Que no se escape más, ¿eh? Uf. ¿Ha chocado, chicos? Yo también casi choco, ¿eh? Hay que funar todo. Menos mal que le he cogido el DRS, tío. No tengo ERS, pero me da igual. Menos mal, ¿eh? Llevas un ritmo sensacional, pero ten en cuenta que debes aguantar con estos neumáticos hasta el final. Testicar. Pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad. Ahora sí, ten cuidado. Vale. Recibido, te esperamos en el pit al final de esta vuelta. Ellos van con mejor desgaste. Tengo que entrar, chicos. Tengo que entrar. Yo creo que, de verdad. Dime, Jorge. Yo confío en blando, ¿eh? Si pararas delante, no pares. Vale. Vale, pongo blando. Si pararan los dos, no paro. Es muy arriesgado, pero bueno. Lo podemos intentar, va. Ya, Nancla, tengo que poner blandas, tío. Vale, entro al final de la vuelta. Hostia, blando utilizado, cuidado. Pero me da. No la jugamos, chicos, no la jugamos. Si entran todos, sí, la verdad. Se ponen medios. Nah, sale Navarrator. Es cagada, eh. Es cagada, ¿eh? Aproximándonos al coche de seguridad. Pasa la cabeza, así que no lo pases. Permanece tras el coche de... Es cagada. Pero a ver, igual son solo 4 vueltas, ¿eh? Las 2 primeras sin DRS. ¿Entendéis? Neumático está al 30. Hostia, que el neumático está jodido, ¿eh? Me pasa hasta Courtois. ¿Confiamos o no? Ah, ¿qué decís? Es complicado. Tres vueltas quedarán. ¿Tú crees? 3 vueltas, 2 de ellas sin DRS, ¿no? Cuidado con Navarrete y Johnny, que están cambiando su posición, ¿eh? ¿Quién confía? 2 sin DRS y 1 con DRS. Sí, puede ser. A ver, me la voy a jugar, chicos. Tampoco tenemos nada que perder. Estamos primeros. Ganar esto es casi imposible. Nah, es una vuelta más, ¿eh? Guarda batería para las rectas y mantén buenas curvas. Sí, a ver. Realmente si hacemos buena... Pero es que claro, el neumático medio... Y ellos no van con blando, van con medio, ¿eh? Cuidado. Haciendo lo mismo no ganaba. Eso ya... Yo creo que no. Box ahora no.
Teníamos que haber entrado, pero hubiéramos hecho lo mismo que todos. Yo hubiera puesto blando, no hubiera puesto medio. Eso sí que te lo digo. Y eso hubiera sido bueno para la salida, pero bueno. Usa alerts cuidadosamente ando, sí. A ver, chicos, hemos decidido esto y no pasa nada. Yo creo que hemos ido al revés y no es mala decisión. Lo único que, como han entrado todos, nadie se ha colado en medio y tengo a Navarrito detrás ahora mismo acechando. Yo tengo buen grip, sí, la verdad que el grip es bueno. Y hay que arriesgar, estamos a 90 puntos del segundo, en el mundial vamos bien. A ver, si quedo cuarto, quinto, tampoco pasa nada, ¿vale? Sigue al coche de seguridad. Lo malo es eso, hay que ir con cuidado, ahora calentaremos el neumático. Yo creo que una vuelta más, quizá una vuelta más, Navarrito calienta, Johnny no. Quizás una vuelta más. ¿Qué pensáis? ¿Caliento o no caliento? Pues ritmo estoy tercero, exacto, sí. No estoy por delante hoy de Johnny ni de Navarrito. Por tanto, es una apuesta arriesgada. Voy a calentar por si acaso, Porque igual no sacan el coche ahora. Ojalá que no, pero... ¿cómo se va, No tengo el neumático ahora mismo para nada caliente. Ya ves, Casio tiene razón, Casio tiene razón. Mierda. Vamos a controlar. Mierda, chicos. Pensaba que no se iba, Se viene. No, justo afuera. Usa adelantar para consumir parte de esta energía.
¡Safety car! ¡Safety car! Uf. Los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. ¿Box? ¿Qué va? ¿Qué box? ¿Qué box? ¿Cómo que box? No. Box ni de coña, tío. No. Ahora no hay que hacer box ni de coña, chicos. Ahora tenemos que aguantar otra vez de lo mismo. Porque si entramos a box perdemos todo. Sí. Hostia, qué suerte, loco. Porque Johnny no me ha tirado el coche de milagro, ¿eh? Johnny no me ha tirado el coche de milagro. El tema es, ¿cuántas vueltas dará el safety? Una, la 24 y luego quedarán dos, ¿no? La 25 y la 26. Quedarán dos. A ver, me viene bien, ¿eh? Pero podríamos entrar a boxes, ¿no? A poner blandos. Creo que voy a entrar a boxes. Ponemos un blandito y terminamos la carrera. Sí, yo lo creo, ¿eh? Lo creo oportuno. Hay que entrar a boxes y poner blando. Ponemos blando, chicos. Yo creo que luego la remontada puede ser brutal, ¿eh? La remontada está ahí, ¿eh? La remontada. No me hagáis risa, cabrones. Nada, es que sois unos cabrones, tío. Estoy leyendo. Nada, entramos. Courtois no está fuera de carrera entonces, ¿eh? Yo pensaba que sí, pero no. ¿Creéis que se va a ir en esta, en la primera vuelta? Igual, ¿no? Igual puede ser que se quede una más, ¿no? Escalera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Marcha larga y lento. 47% de neumático. Hay que dar caza a los demás un poco. Nos estamos quedando demasiado atrás. Recuerda que tenemos. Te irá ahora. ¿Caliento neumático? Cuerpos de distancia del siguiente coche. Bueno, igual no se va ahora, ¿eh? Nos estamos acercando al coche de seguridad. No lo adelantes, eres el líder. Sigue al coche de seguridad. Hay que calentar, ¿no? Se va a 100%. Sí, se va a 100% en ancla. Tiene toda la razón. A ver, se va a ir porque no queda más vueltas. El tema es... El tema es el calentamiento de neumático. Que si caliento, desgasto. Entonces, claro, ¿qué es mejor? Yo creo que un poquito de calentura hay que darle. Si no, vamos mal. ¿Me entendéis, no? Un poquito de calor hay que darle. Si no... A ver, si quedamos terceros, ya me sobra, ¿vale? Quedar tercero me sirve. Se va a intentar ganar esto, pero es muy difícil, ¿vale? Apuro más la relanzada, ¿no? ¿Me chocan? No me van a chocar porque Johnny no es ansias. Johnny no es ansias, en principio. A ver, puede ser que me choque sin querer, pero con Johnny no tenemos problemas. Tanto Johnny como Navarrito son limpios. Eso es lo bueno que tenemos aquí en la liga. Desgaste de Johnny, hombre, lleva un medio, ¿eh? Tampoco. A ver, no llevará mucho, llevará un 20% o algo así. Se puede hacer la épica, pero es muy complicado, chicos. Lo que puede venir ahora ya no tengo. Saca tu Prime. Ya, pero es que este circuito no me beneficia, chicos. Sacamos
Otra vez bandera amarilla, tío. ¿Qué pasa? Accidente, ¿eh? No, trompo de Johnny. Trompo de Johnny, no. Putada, tío. No, Johnny descalificado, tío. ¿Qué dices? No puede ser, tío. No puede ser. Vale, me centro, chicos, que podemos ganar la carrera. Está bien fatal por Johnny, tío. Es que me jode por Johnny. Porque íbamos a picarnos al final, tío. Pero viene Navarrator, perdón, viene SM3 con Blando, cuidado. Aún puede ganar, aún puede ganar SM3. Me tocó a mí, no lo sé, yo no lo sé. No lo sé, tío, me sabe mal por Johnny, tío. Yo creo que no, yo no le he tocado, creo que no. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Que leer, me lo voy a dejar para el final, ¿eh? Quedan unas 5 vueltas de combustible. Me va a adelantar igual que me 3, ¿eh? ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Buenísima! Chicos, no me esperaba esto, de verdad. Os lo juro por todo que... esto me lo habéis ganado vosotros, tío. En serio. Vaya el puta locura, tío. Me habéis ganado... habéis ganado vosotros. Y yo solo he hecho lo que decíais. Vaya locura, tío. Vaya locura, tío. Madre de Dios, tío. Tipo con un puntito. No habéis visto las pulsaciones porque hoy no las he puesto, pero vaya tela. Vaya tela, tío. Uf. Madre mía, qué final de carrera. Tengo que hablar con Johnny, ¿eh? Tengo que hablar con Johnny porque... porque no sé qué ha pasado, tío. Yo... si querés, vemos la repetición ahora, ¿vale? Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la... hostia, tío. Sí, sí, no, sí. He confiado, pero... uf. En el clip suena como que Johnny te da a mí. Me da a mí, sí. Trompo de Johnny. Hostia. Os juro que yo no me he dado cuenta, ¿eh? Pensaba que ni la había tocado. A ver. Un segundito.
No, 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 le toca a Navarator, le toca a Navarator, fijaros, eh. Fijaros bien, chicos, que le toca a Navarator. Tenéis ahí. Ya, pero yo escucho, creo que es Navarator que le pega por detrás, eh. Porque trompea de atrás. Ahora lo vemos. Ahora vemos el replay. Pero vamos, que no me esperaba para nada esta victoria, chicos. De verdad, muchísimas gracias. Esta victoria es vuestra. Y SM3, qué carrerón, qué final, tío. Qué 78 milésimas, eh. 78 milésimas, tío. Y yo me sabe fatal, os lo digo de en serio. Johnny es mi amigo, gran piloto, súper limpio. Y yo creo que no se merecía estar descalificado. Se merecía la victoria. Pero bueno, una putada, tío. Me sabe fatal por Johnny, de verdad, ¿eh? Me sabe fatal porque se merece mucho más si no lo está haciendo. Sí, un toque entrenaba y Johnny, pero ya os digo, yo creo que no le toque. Vamos, que no me ha tocado a mí. Así que, chiquets, victoria. No me lo esperaba para nada, ¿eh? No me lo esperaba para nada, de verdad. Ha sido un poco chorra, ¿eh? Ha sido un poco chorra. Ha sido porque vosotros habéis hecho una estrategia brutal. Yo solo, pues eso, solo he pilotado al máximo. Y muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo que me estáis dando. Se vienen cositas muy pronto, ya lo sabéis. En 3-4 días voy a anunciar algo muy fuerte. Ya lo digo para que lo sepas. Para que lo sepáis, vamos. Y ahí está, SM3 segundo, que me alegro mucho por SM3, que se lo merece también. Recuperando ahí un poco el pulso. Johnny frena justo, lo justo para no pegarte, y Navarrator se lo iba puesto. Exacto, exacto. Yo también iba un poquito, chicos, iba como iba. A ver, había que tener un poco de paciencia. Me adelantaban seguro los dos, pero es una putada. Ahí está, guardamos el replay. La vuelta rápida se la lleva Navarrator, 43.7, 78 milésimas. Primero Fotoracer, segundo SM3, tercero Navarrator, 4 Pichón, Reddick, Tejeriño, que ha quedado sexto, muy bien. Chupito, Miki, Mimi y Courtois finalmente décimo. A ver, no está mal, ¿eh? Courtois tiene muchos problemas, pero estaba para quedar también tercero o cuarto por ritmo, que yo lo sé. Pero al final, pues bueno, ha tenido incidentes, ¿eh? Luego hablaré con él. En la curva, buena relanzada y me dan por detrás. En la curva 1, madre mía, es para... Claro, hay que ir con más cuidado, chicos, en la relanzada. Pero bueno, sácame un clip para TikTok. Sácame clips y luego lo hago, tío. Madre mía. Vamos a guardar la repetición, vamos a verla. Necesito ver el momento. ¿Qué vuelta ha sido? En la penúltima, ¿no? Así que nada, pues hemos ganado, chicos. Fue una carrera que pensaba que no podría ganar y nos la hemos sacado gracias a vosotros. Porque ya habéis visto que si hubiera hecho la estrategia normal no hubiéramos ganado ni de coña. Pero ni de coña, ni de coña. Era arriesgar mucho y lo hemos conseguido. Y lo hemos hecho juntos, ya lo sabéis. Es así, es así. Si no hubiera sido por vosotros, no hubiera ganado esta carrera. Así que, ingenieros, well done. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want.